Según Montes de Oca, Recio y Machado Ramírez, 2011, en la literatura mundial, los métodos de estudio y aprendizaje en las universidades modernas son un conjunto de cambios y se emplean para propósitos diversos, desde modificar el currículo hasta motivar y fortalecer a los estudiantes. Bienvenidos a la tertulia de educación universitaria de la Universidad Nacional Autónoma de México. Un servidor, Melchor Sánchez, les da la más cordial bienvenida. En esta ocasión vamos a platicar sobre un tema muy interesante que es de relevancia para todo mundo, que es acerca de los métodos de estudio y el aprendizaje en las universidades modernas, ¿no? Es un tema amplio que tiene muchas aristas y para ello contamos con tres invitadas. En primer lugar, la doctora Ofelia Contreras Gutiérrez. Ella es licenciada en psicología por la Facultad de Estudios Superiores Iztacala de la UNAM, maestra en enseñanza superior por la Facultad de Filosofía y Letras también de la UNAM y doctora en pedagogía por la misma institución. Y actualmente es profesora titular C en Desarrollo y Educación de la carrera de Psicología de la Facultad de Estudios Superiores Iztacala y es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1. Bienvenido, Ofeli. Muchas gracias. Es un gusto volver a estar con ustedes. Gracias. También está con nosotros la doctora Guadalupe Vadillo Bueno. Ella es psicóloga con máster en educación del sobresaliente y un doctorado en educación. Cuenta con entrenamientos en terapia breve y en terapia junguiana. Es profesora titular A de tiempo completo definitiva de la UNAM y actualmente es directora del bachillerato a distancia y de cursos masivos abiertos en línea de la UNAM, así como de la revista mexicana de bachillerato a distancia. ¿Qué tal, Lupita? Muchas gracias por la invitación. Y también nos acompaña la maestra Ana Tsutsumi Hernández. Ella es profesora asociada de tiempo completo en la División del Sistema Universidad Abierta y Educación a Distancia de Lingüística, Fonética, Fonología y Filología Hispánica en la UNAM. Es maestra en lingüística por el Colegio de México, donde realizó también estudios de doctorado y tiene a su cargo el programa de tutoría de pares en la misma licenciatura. Es integrante del Comité Editorial de la Revista Digital Universitaria y actualmente es jefa de la División del Sistema Universidad Abierta y Educación a Distancia de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. ¿Qué tal, Ana? Muchas gracias por la invitación. Muy bien, pues los docentes nos quejamos con mucha frecuencia de que los estudiantes no estudian y se supone que es lo único, bueno, es una de sus principales actividades, no lo único, obviamente. Y en las universidades que hay más exigencia académica, más competitividad, más limitaciones de tiempo y que se espera más autonomía de ellos, pues es todo un reto. Ofelia, ¿cuándo y cómo aprendemos los seres humanos a estudiar y qué importancia tiene esto para instituciones como la nuestra? Bueno, fue una pregunta que me pareció muy, muy interesante y muy de pensar, porque mira, en realidad aprender viene una parte innata con nosotros, es como muy adaptativo, pero formalmente que nos enseñen a aprender, más allá de la educación básica donde nos enseñan lectoescritura y rudimentos de aritmética, que eso sí es como un potencial para poder acceder al conocimiento y construirlo, estos contenidos desaparecen de los currículas. Y en la educación superior aún más. En la educación superior partimos de dos ideas. Una, que ya saben aprender, y dos, que saben de los contenidos que tienen que aprender. Sí saben aprender, pero no saben lo suficiente porque, insisto, no se enseña. Y saben del contenido, sí, pero un poquito, porque en el bachillerato les enseñan un poco, pero no lo suficiente. Entonces, esto genera un problema fuerte para los chicos, que a veces incluso los lleva a pensar en la deserción o los lleva a pensar en que su éxito académico está perdido. Y bueno, yo no pensaría que es un caso perdido, más bien pienso que es un reto para la educación superior enseñarles a aprender. Cosa que se puede hacer no importa la edad que uno tenga, especialmente si uno concibe que la enseñanza puede hacerse de manera estratégica y entonces incorporar en ella lo que nosotros llamamos objetivos estratégicos. Es decir, no solo te enseño contenidos, sino te enseño cómo se aprenden esos contenidos. Así es. Muy bien, Ofelia. Pues, Lupita, tú eres profesora de bachillerato también. ¿Cómo ves este? ¿En qué momento? Es que estoy tratando de acordarme cuándo aprendí a estudiar y bueno, ¿para qué les cuento? Mejor ahorita ustedes platiquen.
Yo creo que es una pregunta muy interesante y a mí me parece que está muy ligada a las instrucciones que dan en primera instancia los maestros para hacer las tareas, por ejemplo, las actividades en clase, y a lo que los papás solicitan cuando es el momento de cumplir con las obligaciones escolares. Es decir, es un poco, me parece, reproductivo de lo que vivió el propio adulto. Es decir, te pido que estés en silencio y que repitas mentalmente tal cosa, o te pido que dediques una hora para hacer la tarea, o te pido que hagas un resumen para que te acuerdes de lo que debes aprender. Y entonces estas instrucciones que nos dan, las vamos tomando como el parámetro de lo que, en lo que consiste estudiar, ¿no? Son los momentos en los que yo me dedico a estudiar. Y no necesariamente esas estrategias que me están dando son las idóneas en mi caso. Yo creo que la situación ideal y por qué es importante saber estudiar es porque tenemos que optimizar tiempos, es decir, reducir costos, robarle menos horas al sueño, hacer las cosas en menos tiempo y magnificar los rendimientos, es decir, tener mejores aprendizajes, un recuerdo más asentado, más accesible para cuando lo necesite en el futuro. En fin, como esta mezcla de reducir lo negativo y potenciar lo positivo es lo que tendría que hacer para tener un menú atractivo para mí, que yo disfrute de cómo estar estudiando, ¿no? Cómo hacer mi proceso de estudio. Gracias, Lupita. Pues, Ana, y en el sistema abierto y a distancia implica también otros retos, ¿no? Que a diferencia de los niños de primaria que regresan de la escuela a la casa y les dejan tarea y estudio, y en la casa la mamá, el papá o los dos, o quien esté con ellos, los orienta, como dijo ahorita Lupita, a estudiar, ¿no? Y reproducimos los patrones como nosotros estudiamos. Pues, ¿qué inquietudes te despierta la pregunta a ti? Uy, varias. Cuando las estaba escuchando a las doctoras, por supuesto tenemos que tener objetivos estratégicos. Es algo que es fundamental para nuestra comunidad. Pienso mucho en nuestra comunidad Suayet, ¿no? Tiene que saber cuáles son aquellos métodos y estrategias. Pero también me centraría en algo que es fundamental que ahorita comentó Guadalupe, que tiene que ver con que tenemos que gestionar nuestros espacios, nuestras emociones, el estrés que tiene que ver con que llegan a la universidad, a la facultad. Muchos de ellos, muchos de nuestros estudiantes están retomando estudios o tienen otros estudios o tienen otros perfiles y ya están en un campo laboral. Entonces, gestionar esas emociones es difícil. Y por otro lado, también aprender a socializar. Creo que es fundamental. Aprendemos que están los libros, pareciera que estamos solos ante los libros, ante el material que nos dan nuestros profesores, pero algo fundamental tendría que ser cómo motivamos esa reflexión, porque el conocimiento es socialización. En las aulas, con nuestros compañeros, socializar ese conocimiento, socializar también nuestros métodos, nuestras estrategias para estudiar, para dialogar, también eso es importante. O sea, dialogar y reflexionar, yo creo que aún serían los dos puntos que yo incluiría en las observaciones que acaba de decir Lupita y Ofelia, ¿no? Reflexionar. Sí, está tratando de, haciendo memoria, ¿no? De que habitualmente los métodos de estudio los vemos como algo individual, por lo menos así lo viví yo en la escuela de medicina, y tenía que estudiar para pasar los exámenes, y eso implicaba unas estrategias de estudio que yo sentía que me funcionaban y que veía que los demás hacían. A veces nos juntábamos para estudiar en grupo y era una pachanga, ¿me entiendes? Es decir, cada quien por su lado y acabábamos haciendo otras cosas. Nos quedan todavía unos minutos, Ofelia. ¿Cómo? Una de las cosas que tratamos de hacer es a veces resolver esto con propedéutico. Si en cada nivel educativo como que pateamos la lata y decimos, es que vienen sin saber estudiar desde antes y ahorita yo lo que necesito es que aprendan mis contenidos disciplinarios. Esa brecha
de tratar de suplirla pues con propedéuticos o cursos específicos para aprender a estudiar, pues ¿cómo la ves? ¿Es algo que es útil o...? Es viable, como ya te había dicho, y concuerdo con Lupita y con Ana, y generalmente nos dicen, por ejemplo, lee este artículo, analízalo, pero bueno, ¿cómo se hace aquello? O haz un resumen, ¿qué es un resumen? ¿Sí? O sea, desde cosas tan simples como esas a cosas tan sofisticadas como propone un tratamiento para esto, o haz un análisis crítico y compáralo con... Fíjate que curiosamente en este semestre regresé a dar clases en la modalidad a distancia y mis alumnos son de noveno semestre, o sea, ya están por salir de la carrera. Y encontré un curso que quede claro que no es publicidad para la Cuallet, un magnífico curso en Coursera que se llama Cómo Aprender a Aprender, que se ofrece dentro de la amplia gama que tienen ustedes. Y se los dejé como primera actividad porque es una práctica que justamente ellos van a tener que entrenar a chicos a que aprendan a estudiar. Dije, bueno, pues vamos empezando por ahí. Y la respuesta de ellos fue, este tendría que ser un curso obligatorio en el primer semestre. O sea, realmente sí es útil en cualquier momento que te den ese apoyo, que te digan en el sentido más literal, de estratégico, o sea, el conjunto de operaciones que tú vas a llevar a cabo para alcanzar una meta con el propósito de realizar de manera más económica y más sencilla una actividad, siempre nos van a caer bien. Entonces es muy interesante, el curso es muy ameno, muy sencillo, y de verdad que yo también lo hice porque no iba a mandarlos sin haberlo cursado yo primero. Y me pareció muy bueno, hubo cosas de verdad interesantes, como cómo representas la información, lo haces de manera verbal, pues estás perdiendo toda la parte visual, que es muy importante para el cerebro, estás perdiendo la parte táctil. Entonces te da como estrategias y procedimientos, cómo ordenarte, también como decía Ana, te ayuda a enfrentar la frustración, cómo enfrentas esa frustración de cuando uno llega a la facultad y dice, me están hablando en chino, o sea, no entiendo de qué me hablan. ¿Sí? Entonces, ¿cómo manejar todo aquello? ¿Cómo darte orden? ¿Cómo darte tiempos? Estas cosas que parecen tan simples, a veces no las traemos incorporadas, porque siempre teníamos a alguien que nos dijera cómo. Así es, así es. Y bueno, siempre los profesores, es parte de nuestro rol orientar a los estudiantes, y qué bueno que existan herramientas como la que acabas de comentar. Se nos termina el tiempo del bloque. A continuación vamos a pasar a un pequeño cierre. Invitamos a la audiencia a contactarse con nosotros y dejamos algunas sugerencias sobre el tema. Educación Universitaria de la UNAM platicando sobre métodos de estudio para los estudiantes, pero también para los docentes, porque los profesores también tenemos que seguir estudiando. Nos la pasamos diciendo que somos estudiantes vitalicios. Pues
A veces vemos los métodos de estudio como cajas de herramientas, ¿no? Hay un martillo, hay un desarmador, hay un, perdón, una sierra, diferentes cosas que luego uno no sabe cuál usar y en qué momento, en qué, para qué tipo de aprendizajes, etcétera, ¿no? Y existe bastante literatura académica, algunos inclusive, algunos metaanálisis, que documentan que algunos de los más fuertes son el aprendizaje distribuido, el practicar con exámenes, entre otros. Pues, Lupita, ¿qué métodos de estudio has visto que utilicen más los estudiantes y cuáles crees que sean más efectivos? ¿Y qué podemos hacer como profesores para promover ahora sí que los mejores métodos? Pues yo creo que de manera interesante en mi experiencia es que no necesariamente los que más usan son los que mejores resultados les dan, sino aquellos con los que sienten que están haciendo un mayor esfuerzo. He tenido incluso alumnos que lo que hacen es prácticamente pasar en limpio los apuntes que toman al leer o al ver un video y los pasan en limpio, como si pasar en limpio implicara un procesamiento más profundo o más detallado. O cuestiones como repasar y decirlo muchas veces, decir, por ejemplo, definiciones conceptuales o descripciones de un fenómeno varias veces y ver si por repetición hay una mejora de la comprensión o del recuerdo. Entonces, lo que me parece a mí es que hay un ingrediente que falta, que es esta parte como de, por un lado, diagnóstico metacognitivo, de preguntarnos, ahorita que sí aprendí muy bien, ¿cómo le hice acá arriba para que de veras hubiera aprendido muy bien? Y tener como claro, en mi experiencia personal, qué es lo que me funciona. Pero también preguntarnos en dónde opero, en el contexto en el que opero, ¿qué hice bien? ¿En qué lugar estoy? ¿Qué niveles de ruido? ¿Qué tanto descanso físico tengo en este momento? ¿Cómo organicé mis apuntes? ¿Lo hice de manera digital? ¿Lo hice de manera colaborativa? Etcétera, ¿no? De tal manera que uno vaya teniendo como una especie de guía personal de qué es lo que funciona para mí, para este tipo de materias, para este tipo de conceptos o de habilidades que estoy desarrollando, ¿qué es ese menú idóneo para mí? Porque si lo tengo claro, entonces es reproducible a futuro y lo puedo ir optimizando con el tiempo. Pero si no lo tengo claro, siempre voy a recurrir a aquello que me enseñaron porque me dieron las instrucciones correspondientes de hacerlo de esa manera o porque observé que mi amigo, que es muy abusado, pues tiene muy buen rendimiento de esa forma. Pero no necesariamente es mi caso porque pues él tiene otros antecedentes en términos de conocimiento, de base de conocimiento o habilidades distintas a las mías. Entonces yo creo que si dedicáramos como estudiantes y como docentes tiempo a hablar de esto y a tratar de que cada quien ubique cuáles son sus procesos de pensamiento y sus procesos de organización en tiempos, en horarios, en duraciones, en recursos para aprender óptimos, pues yo creo que tendríamos la clave del éxito. Así es, Lupita, gracias. Pues, Ana, ¿cómo ves? ¿Qué opinas? Creo que sí, que una idea errónea, y al menos eso lo he observado con mis estudiantes, es que si no hacen examen, piensan que no aprendieron. Y entonces prácticamente exigían, ahora que estuvimos en la pandemia, exigían exámenes. Es decir, si yo hago un examen, sé que salí bien, tuve una puntuación y aprendí. Y curiosamente, el examen puede ser un elemento de una estrategia para recordar de memoria, pero no necesariamente es un hecho de que yo pase un examen, quiere decir que aprendí todo, ¿no? Creo que lo que decía Lupita ahorita es fundamental. Con nuestros estudiantes tendríamos que tener, no cursos separados, tendríamos que tener siempre una sesión al inicio de todas nuestras, dentro de nuestras clases, para hablar del estudio independiente y para hablar de la planeación, de la gestión. Porque efectivamente a veces hacemos tarea tras tarea, pensamos que estamos logrando nuestros objetivos porque acumulamos
Y en ese acumular somos desorganizados, somos desorganizadas. No sabemos qué tanto tiene. Entonces, bueno, esa es una idea que ahora surge porque Lupita decía, ¿cómo podríamos hacer esta metacognición para que nuestros estudiantes reflexionen sobre su verdadero proceso de aprender? Y yo creo que lo tendríamos que fomentar todos, ¿no? O sea, eso, más que cuáles serían los mejores métodos, uy, es complicado. Pero sí, tendríamos que tener reflexión con nuestros estudiantes de aquello que sí nos funciona y también por nuestras destrezas y nuestras habilidades, ¿no? Así es, Ana. Pues, Ofelia, ¿algún comentario sobre estos puntos? Yo adicionaría, que estoy de acuerdo con mis compañeras, adicionaría que los métodos que conocemos y que más frecuentemente usan funcionan, porque de manera muy intuitiva uno encuentra los caminos. Por ejemplo, repasar es algo que va a funcionar. ¿Por qué? Porque se aprende más si se hace de manera gradual que si trata todo de aprenderse en un día. Entonces, si yo repaso, le estoy dando tiempo a mi sistema nervioso, a mi cerebro, para que procese, recupere, vuelva a procesar. Entonces, esto funciona, sí funciona. Después me recordé cuando yo estudié la licenciatura, que nos dieron algo de neurociencias más biológicas de la conducta, en donde había que aprenderse miles y miles de nombres. Entonces, bueno, estoy exagerando, eran cientos. Lo que hacíamos era a veces hacer rimas como con los pares craneales o hacer canciones, y pues esto también funciona. ¿Por qué funciona? Porque estamos compactando la información. En lugar de que sea uno, cada uno de los pares craneales, se vuelve un paquete. Y esto libera la memoria de trabajo. Ya no son 12 cosas que me tengo que aprender de manera independiente, sino es una sola. Y al liberar la memoria de trabajo, puedo hacer algo más con eso que ya no me está ocupando. Cómo analizar, cómo comparar, cómo contrastar. ¿Qué otra cosa hacen los chicos y que sí funciona? Decía Lupita hace rato que pasan en limpio sus apuntes. Pues también funciona. ¿Por qué? Porque están conectando el aprendizaje con el área motora. Y el área motora es la única que no olvida. Uno se olvida de lo que aprendió en la facultad o en otro lado, pero andar en bicicleta no se olvida, nadar no se olvida. ¿Sí? Entonces, al entrar la parte motora se está reforzando. Insisto, esto se da de manera a veces muy intuitiva. Sin embargo, sí estoy de acuerdo con mis compañeras que estos procedimientos muy básicos podrían aprenderse de manera estratégica, cuándo me conviene cuál, y además podrían enriquecerse con otros mucho más potentes, en donde entra, como ya habían mencionado, metacognición. O sea, ¿cómo me monitoreo a mí mismo? Por ejemplo, puede uno empezar por ayuda externa diciéndoles, cada 3 semanas ustedes tienen que decirme cómo van en el curso. Sí, porque a veces ellos piensan que van muy bien, pero llega el fin de semestre y te dicen, ¿pero cómo sucedió esto? Yo iba muy bien. ¿Y qué indicadores tenías de que ibas muy bien? Entonces, ayudarlos desde fuera a que se puedan monitorear. Más adelante hay una pregunta sobre herramientas tecnológicas y ahí me expando un poco más. Pues muchas gracias, Ofelia. La manera como están construidas las herramientas de evaluación en nuestros escenarios de educación superior, determinan en gran parte qué estrategias usa uno y le funcionan. Yo me acostumbré a que tenía con 2 leídas que le daba al tema, conceptualizando estudiar nada más como leer, o sea, leer 2 veces, y me iba bien en los exámenes. Entonces, no necesitaba hacer cosas más profundas, y lo que hacíamos era fotocopiar los apuntes de uno de mis compañeros, que era nuestro salvador en nuestro salón, que hacía muy buenos apuntes, tenía bonita letra, entonces nada, lo fotocopiábamos y en lugar de pasarlo yo a mano para la cosa motriz, nada más lo leía. Pues, ¿cómo ves esto, Lupita, de la influencia de la evaluación en los métodos de estudio? Yo creo que es central, porque si uno pregunta a los niños, por ejemplo, ¿para qué estudias? La respuesta casi universal es
para pasar mis exámenes y pasar de año, ¿no? Es como un antecedente para que tener esa buena consecuencia. Entonces, claro que el instrumento de evaluación alinea los esfuerzos para que uno pueda demostrar que sí puede con ese tipo de instrumento que se está aplicando. Y en ese sentido, yo creo que aquí viene como anillo al dedo hablar de la evaluación auténtica, que tiene la gran ventaja de que al ser algo que se da en la vida real, que tiene un, deseablemente, pues tiene un beneficio social el hacer un proyecto, por ejemplo, comunitario, en donde se pongan en acción todas esas habilidades, todo ese conocimiento que hemos ido desarrollando y pueda demostrar las actitudes y valores que también fui construyendo a lo largo del curso, pues eso hace que la gente suba su involucramiento. Y entonces, al estar verdaderamente con esta pasión por aprender, porque es algo que voy a poner en práctica, que voy a hacer un bien social, que voy a transformar la vida de alguien, pues por supuesto que tiene una ventaja inmensa. Entonces, creo que en la medida en que nosotros como maestros podamos estar ligando los aprendizajes a evaluaciones reales en el mundo real que tienen una consecuencia directa, positiva, si se hace bien, si el alumno se desempeña bien en otras personas o en algún sistema externo, pues por supuesto que tendremos alumnos más involucrados, más motivados, que estén gozando de todos los beneficios del aprendizaje activo. Gracias, Lupita. Sí, efectivamente. Y es que tan importantes que son los planes y programas de estudio, el currículo, el modelo educativo usado, y ojalá los profesores estuviéramos más involucrados en todo ese proceso para sentirnos parte de todo este complejísimo sistema, ¿no? En lugar de, aquí está el currículum o el plan de tu curso, tú me entregas unas calificaciones y de ti depende lo que hagas con los estudiantes. Entonces, luego la libertad de cátedra se convierte en una especie como de libertinaje y cada quien hace lo que quiere. Entonces, qué difícil es esta tensión entre una planeación integral de toda una carrera profesional y lo que hace cada maestro en lo individual y lo que hace cada estudiante en lo individual para ir brincando toda esta carrera de obstáculos en lugar de ser una carrera que se vea como siempre ascendente, a veces le sufrimos un poco como estudiantes. Pues se nos termina el tiempo de este bloque. Muchas gracias por sus participaciones. A continuación vamos a pasar a una pausa y los invitamos a continuar con nosotros. Estamos en la tertulia de Educación Universitaria de la UNAM platicando sobre métodos de estudio. En preparación para el programa me puse a buscar videos en YouTube y encontré unos videos de un estudiante de medicina de Filadelfia que se llama Zach Hiley. Este hombre tiene casi 400 mil seguidores, tiene muchos videos y muchos de sus videos tienen más de 2 millones de vistas. Y vi varios de ellos excelentemente bien hechos, ¿no? Motivadores, con sustento científico y en fin, con muchas vistas porque es algo más allá de pura mercadotecnia. Pues Ana, ¿cómo podemos como universidades promover que esto que hemos estado hablando de métodos de estudio se lleve a cabo de una manera más académica, digamos, y pensando en los estudiantes y en el propio desarrollo de los profesores para que nosotros también aprendamos a estudiar mejor? ¿Y cómo nos puede apoyar la tecnología para esto? Bien, primero creo que es fundamental lo que estamos haciendo, la actualización, la formación docente,
uno de los hitos. No podemos pretender que todos por ser, no sé, haber estudiado lingüística o haber estudiado literatura o filosofía, vamos a saber enseñar. Y muchas ocasiones, como lo comentábamos hace un momento, ¿no? Aprendimos a partir de los ejemplos y a partir de cómo nos enseñaron a nosotros, y nosotros a veces enseñamos en función también de eso. Entonces, la actualización es fundamental. Segundo punto, creo que también algo que estamos haciendo, creo que en la universidad, y ahí se va una porra para nuestra universidad, es que está encontrando justo, está diagnosticando ya oportunamente nuestra población. Ya tenemos estudiantes que tienen debilidad visual, que tienen una debilidad auditiva, y entonces nos están dando herramientas para que nosotros nos acerquemos a grupos de trabajo. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues en trabajo colaborativo. No creo que haya otra manera. Trabajar con nuestros pares, trabajar y compartir experiencias y sobre todo compartir aquellos aspectos que nos sirven, que nos son de utilidad para nosotros. Entonces, eso es fundamental. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues compartir. Y también participar en proyectos. Creo que a veces comentando justo estos videos, este tipo de material que encontramos, tiene que ver con un trabajo de equipo. ¿Sí? Nosotros no vamos a saber a veces hacer los videos o no vamos a hacer el diseño instruccional, pero vamos a tener aquellos que son expertos y que nos van a apoyar. Entonces, las tecnologías, por supuesto, ahora hablando justo de la inclusión, hemos en la facultad o también de parte de las distintas instancias nos han dado jornadas académicas para diseñar y hacer accesibles presentaciones digitales o utilizar software como el Open Book, en donde nos permiten que nuestros materiales los puedan utilizar también jóvenes que tienen cierta discapacidad. Entonces, bueno, por ahí, ¿no? Los entornos virtuales de aprendizaje también van a tener que ir fundamentalmente a hacer los entornos personales de aprendizaje, ¿no? O sea, tenemos las plataformas, pero también tenemos que educar a los docentes para que esas plataformas no sean solamente automatizadas, sino nosotros los podemos moldear. Y creo que por ahí pues está uno de los hitos en los que nos tenemos que basar. Gracias, Ana. Pues, Ofelia, ¿cómo ves este asunto? Para mí hay tres puntos que serían esenciales de trabajar. Uno, la formación docente. Porque, curiosamente, en la educación superior es el único nivel donde no nos piden habernos formado como docentes. En la básica y en la media y media superior, sí, hay una exigencia de que tengas una formación docente previa. En la superior, no. Y el que domines tu disciplina no te convierte en un buen profesor. Digamos que es necesario, pero no suficiente. ¿Sí? Entonces se necesita saber cómo aprende el ser humano. Se necesita saber qué diversidad de métodos educativos tengo a mano para poder enseñarle de la mejor manera en función del contenido y de las características de ese estudiante. Lo que se llama el conocimiento pedagógico de la disciplina. Entonces, tendría que aprender estas cosas para poderlas llevar a la práctica. La UNAM ofrece muchísimos cursos, creo que es un esfuerzo de verdad impresionante que podría articularse para formar cursos ad hoc con estas necesidades de los docentes. El segundo elemento que yo considero que sería importante es enseñar al mismo tiempo que enseñas contenidos, cómo se aprende. De hecho, lo hacemos, ¿eh? Que quede claro que lo hacemos, porque gran parte de lo que aprende el estudiante es por modelado. O sea, uno aprende a ser profesionista por los maestros que tiene enfrente. Cómo analiza, cómo piensa, cómo conceptualiza, cómo hace esto, hasta cómo se mueve, a veces aprendemos de ellos. Entonces, el modelado es algo muy importante y ahí lo que podríamos hacer es, por ejemplo, tener claridad de lo que un novato sabe sobre lo que le quiero enseñar y la distancia que hay entre lo que yo ya sé y me gustaría que él supiera. Porque de pronto, no sé si a ustedes les sucedió, pero yo que siempre fui así como muy dedicadita, por no. Los libros de matemáticas me costaban porque se saltan pasos. Y se saltan pasos porque son tan obvios que no hay que hacerlos explícitos.
son muy obvios para un experto, pero para un novato es un abismo. Entonces, bueno, ¿qué cosas necesitaría explicarle para que pueda hacerlo por sí mismo? Y un tercer elemento que me parece a mí también valdría muchísimo la pena es recuperar el concepto de enseñanza situada. Es decir, ya estamos en el último eslabón de la formación y por tanto nos tenemos que preparar para un mundo laboral real. Entonces, de verdad, dejemos de lado los libros del Waldorf y de todos los clásicos que traen libros problemas perfectamente planeados, bien definidos, estructurados, ¿no? Pongamos problemas de la vida real, pongámosles casos concretos. Mira, yo acabo de terminar una tesis de maestría justamente que para metabolismo celular lo que empleamos fue el COVID. Y bueno, estuvimos ahí como medio batallando. ¿Y qué creen? Que la pregunta más sencilla para que entendieran que era la respiración celular es: tapa tu nariz y ve cuánto tiempo aguantas sin oxígeno. Y bueno, pues se dieron cuenta que el oxígeno era fundamental. Incluso a uno de los chicos que, de verdad, mis respetos, porque son niños de bachillerato por los que corrimos la investigación, él dijo, bueno, ¿y por qué si necesitamos tanto el oxígeno no tenemos una reserva? Sí. Gracias, pues sí tenemos reserva. Algunos tenemos más de la que quisiéramos. Pero el chico dijo, ¿por qué? Y se fue a investigar y regresó a la clase y dijo, porque es tóxico. Grandes cantidades son tóxicas. O sea, ahí los ves con un problema concreto, un problema de la vida real, un problema al que ellos tenían que dar respuesta. Eso genera que busquen, ¿sí? Y que desarrollen habilidades de aprendizaje y de pensamiento, ¿sí? Hace rato también me olvidé decir algo importante y lo recupero aquí. Hay que dormir. Para aprender, hay que dormir. Hay muchos, pero muchísimos estudiantes, yo a veces al fin de semestre los veo llegar y me dan ganas de ponerles un palillito en sus ojos porque los cierran de que ya están cansadísimos y no durmieron. Entonces, la información procesa cuando uno está dormido. Si uno se va en vivo al examen, no va a funcionar el cerebro como debiera. Entonces, los profesores tendríamos como que trabajar en estas tres líneas desde mi punto de vista. Gracias, Ofelia. Es que ahorita que dijiste eso, me acordé de unos de mis compañeros que se ponían una grabación mientras se dormían con las clases para aprender. Cada quien. No, no. El cerebro procesa la información que ya tiene adentro. Si le haces eso, no lo dejas que procese. Por eso todos los métodos que dicen que aprendes dormido, no, no es cierto. No funcionan. Lupita, ¿qué agregarías algo más a lo ya dicho? Yo creo que nosotros manejamos mucho aquí en el bachillerato de distancia la idea del aprendiz profesional, que así como los maestros pues tratamos de ser muy profesionales con nuestra docencia y este asunto de profesionalizar la docencia, de estar basándonos en evidencia de que sí funciona para dar mejores clases, para enseñar mejor, pues el estudiante también tendría que tener acceso a través de nosotros los docentes y de los esfuerzos institucionales a literatura de investigación que diga cuáles son hábitos de estudio que resultan muy convenientes. Tú ya mencionabas, por ejemplo, esto de prepararse con exámenes muestra, ¿no? Con reactivos ya quemados de otros exámenes. Y por supuesto que eso, por un lado, tranquiliza mucho porque es así como familiarizarme con el entorno de estrés que significa mi evaluación final, por ejemplo. Y entonces, pues ya llego como con otro nivel de control sobre mis impulsos, sobre mi ansiedad y demás. Pero también lo que hace es que yo tengo temprano retroalimentación de que sí pude con ese tipo de reactivos. Y en caso de que no pueda, pues tengo tiempo a lo largo de algunas semanas previas de prepararme para sí tener éxito, de tal manera que cuando llego, yo ya cuento con una experiencia exitosa. Y eso me da pues este sentido de seguridad, este sentido de autoeficacia
que contribuye mucho a que yo tenga un buen desempeño. Entonces, creo que si hiciéramos parte de nuestra docencia cotidiana, cuando estamos viendo absolutamente cualquier tipo de tema en clase o en las plataformas, hablar un poco de, para estudiar este tipo de cosas, se ha visto que este tipo de procedimientos, este tipo de procesos son buenísimos para estudiar, porque generan mejor recuerdo, porque procuran mejores asociaciones en memoria de largo plazo, etcétera. Pues yo creo que sería otra realidad, ¿no? La de los estudiantes, y se sentirían además muy inclinados a ser metacognitivos, como a regresar a ver qué está pasando aquí adentro cuando yo aprendo y cuando yo estudio, y estar como muy conscientes y gestionar mejor esos recursos cognitivos y esos hábitos de estudio. Gracias, Lupita. Sí, y es que revisando pues la literatura del tema, encontré que la mayor parte de los trabajos de investigación que se incluyen en estos metaanálisis y revisiones temáticas son métodos de estudio para aprendizaje superficial. Y hay mucha menos investigación para aprendizaje profundo, desde que se queda por más tiempo, y todavía menos para esto que se llama transferencia, ¿no? Transfer, de el llevar un conocimiento a diferentes contextos y que lo puedas aplicar, y que al final de cuentas lo que ya decían de aprendizaje situado y de evaluación auténtica, pues tienen que ver con esta situación de que la vida es algo dinámico, incierto, y que tiene uno que estar enfrentándose a muchas cosas, ¿no? Y el estudiar, ahorita que me estaba acordando de los videos que les comenté del estudiante norteamericano, en varios de ellos él recomendaba diferentes aplicaciones para usar en los dispositivos celulares que prácticamente todos nuestros estudiantes tienen, para utilizar diferentes métodos, que el método de Feynman, que el método de Pomodoro, que el método X, y que puedes tomar tiempo, te sirve de alarma, lo que decía Ofelia de dormir es importantísimo. Entonces, sí existe una serie de herramientas que pueden ayudarnos a estudiar mejor. Se nos terminó el tiempo, Ofelia, lo retomamos ahorita en el siguiente bloque. A continuación, vamos a escuchar a un profesor del CCH Azcapotzalco sobre qué métodos de estudio promueve más entre sus alumnos. Son métodos que tienen que ver con la naturaleza del contenido que yo enseño. En este caso, son contenidos científicos. Entonces, hago una selección de estos de métodos que les permiten a mis alumnos abordar y estudiar de mejor manera estos contenidos. Uno de ellos tiene que ver con el aula invertida, en donde a mis alumnos les proporciono una serie de videos y ellos los tienen que analizar por su cuenta, tienen que resolver una serie de preguntas y con base en ellas, posteriormente, generar sus propias preguntas, tanto de lo que entendieron y de los conceptos que no les haya quedado muy claro, para después revisarlos en clase. También utilizo organizadores gráficos para que ellos puedan representar los diferentes procesos que estamos abordando. Organizadores gráficos como el diagrama de Venn, en donde ellos pueden ahí plasmar las diferencias entre dos procesos o dos fenómenos. También utilizo casos prácticos en donde los alumnos tienen que resolver ciertos problemas para que ellos practiquen una y otra vez lo que estamos revisando en clase. Y aprovechando las herramientas digitales, utilizamos foros online donde ellos mismos se van formulando preguntas y las van contestando de acuerdo a los temas que estamos revisando. Y un método que he empleado en las últimas sesiones, en las últimas clases, es el modelo de sistema de diseño de diálogo, en donde yo les formulo una tesis con respecto a los temas que estamos revisando, y ellos tienen que argumentar a favor o en contra. Eso los lleva a que busquen información por su cuenta para sustentar sus argumentos. Estamos en la tertulia de educación universitaria de la UNAM platicando sobre estrategias, métodos de estudio, tanto para estudiantes como para docentes en las universidades. Y habitualmente los estudiantes y los docentes utilizamos un número relativamente pequeño de todas estas herramientas que hay. Por eso es importante explorar todas las que hay, algunas que no mencionamos como la práctica intercalada y cosas tan aparentemente simples como subrayar, que tiene también su lugar
en este proceso de estudiar, ¿no? Pero como con todo, si solamente tengo un martillo, todo me va a parecer un clavo. Y no hay solución, bala mágica para esto. Y hay, pues, mucho que hacer. Entonces, pues, Ofelia, algunos comentarios después de todo lo que hemos dicho que quieras dejarle a nuestra audiencia sobre el tema. Bueno, mira, voy a tomar el tiempo para dividirlo en dos, uno muy breve. El primero es una investigación que hace muchos años dice, que está publicada creo que el siglo pasado, en sentido literal, y que hace referencia a la comprensión lectora. Y que ahí yo me permitiría hacer una recomendación generalizada es, lean el título. La mayoría de la gente se salta el título y empieza a leer desde el primer párrafo para abajo. Y esto lo encontré con una consistencia del 98% y en una población muy, muy amplia. Cuando uno no lee el título, pierde la posibilidad de actualizar el conocimiento necesario para comprender de qué se va a tratar y de generar hipótesis sobre la lectura, que estas son estrategias para comprender mejor la lectura. Entonces, esa sería como una recomendación, de verdad, lean todos el título y hagan una hipótesis de lo que se va a tratar. Y con esto les va a permitir probarla o disprobarla, y es una lectura guiada mucho más rápida y más eficiente que cualquier otro método. El segundo elemento que me gustaría retomar es la parte tecnológica, que no la tomé en el punto anterior. Y yo diría que tenemos dos maravillosos filones de oro que no hemos aprendido a usar, y que tendríamos que estar trabajando muy fuerte en ellos. Uno es la analítica del aprendizaje y el otro es la inteligencia artificial. ¿Sí? Si nosotros tenemos una analítica de aprendizaje que le permita decirle al alumno en qué, cómo y cuándo se equivoca, en qué, cómo y cuándo acierta, está ayudándole a ser consciente del proceso metacognitivo. Muchos procesos intelectuales no tienen acceso a la conciencia porque se tardarían tanto que haríamos todo despacitititit. Por ejemplo, si trato de cruzar la calle, si hago cálculos con la más pura física newtoniana, nunca cruzaría, ¿sí? Entonces, tengo que hacerlo por intuición y vámonos. Entonces, esto ayudaría muchísimo. Ayudaría al profesor y ayudaría al alumno, ¿sí? Que tengamos información de en qué se nos están atorando, por qué, cómo, cuándo. Y además tenemos la inteligencia artificial, que les puede generar preguntas ad hoc, les puede decir qué necesitan aprender y dárselos, les puede hacer exámenes, puede incluso hacerles de compañero de trabajo si es que no tienen acceso a un grupo, porque obviamente se aprende mejor en grupo si trabajamos de manera consistente, se aprende mucho mejor. Entonces, yo diría que estas dos herramientas tendrían que estar obligatoriamente en todas las aulas, porque un solo profesor con 50 o 60 alumnos es casi imposible que los pueda monitorear a todos. Pero con estas herramientas tecnológicas te va a decir dónde se equivocó, por qué se equivocó, cuándo, cómo debería de aprender, qué necesita de material adicional. Y bueno, con los nuevos plataformas de inteligencia artificial, hasta les hace la lectura que ellos necesiten. Está increíble, ¿eh? Está fascinante. Ahí sí los maestros nos vamos a tener que poner listos, porque tú le dices de qué quieres el tema y como quién quieres que lo escriba, y te lo escribe. Lupita, pues algunos comentarios finales, conclusiones que quieras compartir. Muchas gracias. Yo creo que gran parte del asunto de las técnicas de estudio, de las estrategias de estudio, tienen que ver con que tengamos la posibilidad de contar con retroalimentación sobre nuestro desempeño. Entonces, la retroalimentación es clave y en ese sentido coincido totalmente con lo que dice Ofelia. Necesitamos usar analítica de aprendizaje, necesitamos los apoyos de los sistemas de tutoría inteligente, de las inteligencias artificiales que aportan información valiosa sobre cómo estoy, en dónde está mi nivel y cuál es el nivel esperado, ¿no? Y entender, si yo entiendo muy bien esa brecha entre mi estado actual y el ideal en este momento de mi vida como estudiante, pues es más o menos sencillo que yo estructure una estrategia individualizada y con ayuda también de inteligencia artificial, de mi asesor, de mi maestro, etcétera, para poder brincar esa brecha.
Creo que una práctica que yo uso de repente y que me ha funcionado bien es preguntarle a los estudiantes, bueno, cuando aprendiste algo maravillosamente bien, independientemente de lo que haya sido, ¿cómo lo estudiaste? Y entonces, al hacer el recuento, ellos mismos se percatan de la estructura de esa estrategia. Y entonces, al preguntarle, ¿y qué de eso te traerías a este momento y a esta asignatura? Es súper fácil, como aunque haya sido una cosa que nada tiene que ver con la asignatura actual, es súper fácil como traer esas estrategias básicas, ¿no? Esa estructura básica y involucrarse. Creo que lo que tampoco tenemos que perder es el gozo de estar aprendiendo y el gozo de saber que aprendí. Y si elijo estrategias para estudiar que me lleven a sentir esa satisfacción de haber aprendido, creo que la ecuación se cierra muy bien y queda un camino perfecto para seguir adelante. Muy bien, gracias, Lupita. Pues, Ana, ¿algunas otras reflexiones? Propondría también fomentar justo el aula cooperativa. A nosotros nos está funcionando, curiosamente, que tengamos tutores pares con aquellos estudiantes que ingresan al sistema y que tienen mucho tiempo de no haber vuelto a estudiar y que es un nuevo acercamiento a los estudios, ¿no? Entonces, tutores pares a nosotros nos ayuda porque prioriza la reflexión y además trabajamos las actitudes y las emociones. Justo, yo también comentaría que algo fundamental sería trabajar en equipos, entrenar equipos de trabajo para que puedan resolver problemas, para lograr la motivación, para identificar las expectativas que como grupos tienen y sobre todo para registrar su trabajo individual, ¿no? Estamos hablando justo de la metacognición. Yo creo que parte fundamental de aprender va a ser reflexionar sobre cómo aprendemos y qué aprendimos y cuál es ese aprendizaje significativo. Muy bien, Ana, muchas gracias. Es todo un tema, ¿no? Y ahorita que tocaron lo de inteligencia artificial, ya ven que cada vez hay más herramientas y nuestros estudiantes van a vivir con ellas el resto de su vida académica. Los profesores no podemos mantenernos al margen. Nos quedan todavía un par de minutos. Pues yo he visto en el transcurso de mi vida como docente, que hay mucha charlatanería en el mundo educativo. ¿Cómo cuidarse, pues, de los vendedores de este tipo de cosas? Bueno, de entrada, habría que ver quién los está respaldando. Si es una universidad seria, la probabilidad de que sea algo de charlatanería baja muchísimo. Segundo, hay cosas que son muy claras. Uno aprende despierto. Procesa información dormido, pero aprende despierto, ¿sí? O sea, la parte de adquisición de la información tiene que darse de forma consciente. Ya el procesamiento, el acomodo en las neuronas, las zonas que les toca, eso sí se hace mientras uno duerme. Entonces, ningún método que diga que tú vas a aprender inglés y te pones en la noche los audífonos, nada de eso va a funcionar, no tiene sentido. ¿Qué otra cosa te diría yo? Que vayas fijándote en los contenidos. Por ejemplo, hay cursos sobre lectura dinámica y lectura rápida. ¿Para qué quiero leer 10.000 hojas en media hora si no entendí nada? Lo que necesito es comprensión de lectura. Y, por ejemplo, en comprensión de lectura estaría la estructura del texto, el saber que hay una idea principal, como este tipo de cosas que sí te estarían dando señal que aquello vale la pena. Si es, aprenda todo el curso de anatomía en 3 días. O sea, es igual que adelgazar, no hay recetas mágicas. Aprender requiere esfuerzo, requiere constancia, requiere dedicación y requiere aprender a ser disciplinado, a ser perseverante, a tolerar la frustración y aprender lo que es lograr un éxito. Entonces, yo me enfocaría que si no cumple con estos requisitos, no lo tomes. Así es. Entonces, hay que estar alertas y el aprendizaje en términos universitarios ahora sí que es un maratón y no un sprint, ¿no? Y no hay balas mágicas, como ya dijimos. Pues,
Les agradezco muchísimo todas sus reflexiones. Ofelia, fue un placer. Muchas gracias por estar con nosotros. Encantada otra vez. Muchas gracias. Y Lupita, igualmente, te agradezco tu participación. Mil gracias. Ana, un placer, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias. Muy bien, pues como ven, este tema seguirá. El reto de cómo utilizar mejor nuestro tiempo tan secuestrado por toda la tecnología que nos bombardea todo el santo día. Quisiera terminar con una frase de Séneca que dice: no estudiamos para la vida, solo para la escuela. Para reflexionar, y nos estaremos viendo en una siguiente tertulia.